The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of. Empezamos pesando y tamizando la harina y el azúcar glas. Lo reservaremos cada uno en boles separados. Pesamos la mantequilla, mucho mejor si ya está blanda. Ponemos la mantequilla junto con el azúcar y batimos con ayuda de unas varillas eléctricas hasta que esponje y blanquee. Cascamos los huevos uno a uno. Batimos para romper su estructura y los vamos añadiendo a la masa. No añadiremos el segundo hasta que el primero esté bien integrado. Agregamos el extracto de vainilla y batimos un poco para integrarlo. Añadimos poquito a poco la harina bien tamizada junto con la sal y vamos a integrarla en nuestra masa. Podemos hacerlo con unas varillas, con una espátula o sencillamente con nuestras manos. Debemos obtener una masa fina que casi no se pegue a nuestras manos. Pesamos la masa resultante y la dividimos en dos partes iguales. A la masa que no vamos a colorear, la envolvemos bien con papel film y la reservamos. Vamos a colorear la otra masa. Iremos añadiendo colorante rojo en la cantidad que nos guste más. Mezclamos bien para homogeneizar el color, pero sin amasar demasiado, para que no se desarrolle en exceso el gluten de la harina. Como no acababa de gustarme el color que salía, añadí un poquitín de colorante negro para así poder obtener un granate bien intenso. Boleamos la masa obtenida y también vamos a envolverla en papel film. Vamos a dejarlas reposar, tanto la masa blanca como la coloreada, en el frigo al menos un par de horas. Yo preferí dejarlas toda la noche. Al día siguiente las sacamos del frigo. Dejamos que se relajen y se atemperen para poder extenderlas bien con el rodillo y evitar así que se nos agriete la masa. Aplastamos cada una de las masas entre dos láminas de papel y nos ayudamos de un rodillo. Yo utilizo uno que lleva unas guías incorporadas que me va muy bien para las galletas, así me salen todas con la misma medida. Lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep.
Ponemos las planchas una encima de la otra y recortamos los sobrantes para hacer más o menos un rectángulo parejo. No tiréis los sobrantes. Al final os muestro cómo hacer unas estupendas galletas craqueladas con ellos. Vamos a enrollar nuestra plancha de galletas. Como quiero que el rojo quede dentro, siempre irá en la parte de arriba. Vamos a apretar un poquitín para que no nos queden los espirales abiertos. En caso de que veáis que se agrieta, apretadla un poquitín con vuestros dedos. Como quiero forrarlas con toppers, los deposito encima de la hoja de papel de horno y volteo el rollo de masa de galletas por encima de ellos. No vamos a apretar demasiado, solo intentaremos voltearlo. Cuando tengamos el rollo bien cubierto, vamos a envolverlo con papel film o papel de horno y dejamos que endurezca de nuevo en la nevera. Con 30 minutos bastará. Cuando la masa haya endurecido, pondremos el rollo sobre una tabla de cortar e iremos cortando galletas de unos 4 milímetros de ancho. Iremos colocándolas en una bandeja apta para horno que habremos forrado con papel vegetal. Dejamos un margen para evitar que se peguen al hornearlas. Vamos a juntar todos los recortes, no vamos a amasarlos. Así evitaremos que se nos quede toda la masa de un color. Iremos haciendo pequeñas bolitas que pasaremos por azúcar glas y hornearemos junto con las otras galletas. Hornearemos unos 12 minutos a 170 grados con aire o a 190 sin aire. Retiraremos y dejaremos enfriar encima de una rejilla. Ya solo nos queda disfrutarlas. Se guardan de maravilla en una lata. Se pueden conservar tranquilamente unos 3 meses. No olvides darme un like si te ha gustado la receta. También me gustaría que me dieras tu opinión sobre qué te ha parecido. No olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.